o nuevas oportunidades. Hoy el día está precioso. Hoy amaneció en 49 temperaturas. Ya por la tardecita ya está bastante altita, ya está en 55. Ya está un poco caliente. Bueno, está frío todavía, pero más caliente que por la mañana. Vamos a hacer la una, vamos de camino para el gimnasio. Hoy decidí hacer un par de cositas antes del trabajo. Y ahora vamos para el gimnasio. Después del gimnasio, nuevamente a trabajar. Un día a la vez. Siempre motivados, siempre positivos, nunca negativos. ¿Ustedes cómo les va? ¿Han hecho las cosas que tienen que hacer de los planes que apuntaron en su libreta, en su teléfono, en su computadora, en su iPad? Hay que meter mano, focus. Hoy vamos a hacer hombro y cardio. Me tocaba pierna, pero a esta hora eso va a estar súper lleno. Así que haremos pierna el sábado. Vamos de camino al gimnasio. El día está precioso. El día está perfecto para lograr tu meta y tu sueño. Aunque sea gris, siempre es perfecto. Pero hoy está perfecto, de verdad. Está lindo. Así que aprovecha el día. Dale gracias a Dios un día más de vida, un día más de oportunidad. Y trata de no enfocarte en nadie. Enfócate en ti. Siempre primero tú. Siempre, siempre, siempre primero tú. Wow, el día está precioso, de verdad. El pensamiento de hoy, que ese es el punto de estos videos. Si alguien le ayuda, si alguien le motiva, si alguien está pasando por algún momento, pues quizá este video, pues, es algo bien básico, es algo orgánico. Y si te puede ayudar en algo, pues perfecto. Y el pensamiento de hoy es: cambia el modo de cómo miras las cosas. Y si cambias el modo de que... Ok, ¿cómo te puedo decir? Si cambias el modo como ves las cosas, cuando cambia esa forma de ver las cosas cambian. ¿Qué quiero decir con eso? Si miras las cosas positivamente, le vas a encontrar todo lo positivo a todo. A lo malo, a lo bueno, a lo gris, a lo que sea. Siempre buscar mirar las cosas de una perspectiva positiva. Y te aseguro que vas a pasar el día mejor. Y vas a lograr muchas cosas. Porque el pensamiento negativo es perjudicial. Te bloquea muchas cosas. Así que trata de ver las cosas siempre positivo. Cambia el modo de ver las cosas, porque las cosas, como si cambias el modo, vas a ver las cosas de otra perspectiva. Y si la ves de forma positiva, todo lo vas a encontrar positivo a todo. Así que ya llegamos al gimnasio. Vamos a darle a tope. Y te deseo lo mejor. Espero que te guste el videito. El pensamiento fue un poquito bloqueadito, pero porque estoy guiando, pero. Pues el punto es que trata de ver las cosas siempre positivamente, encuentra lo positivo a lo negativo que te pase en la vida y vas a ver que tu calidad de vida va a mejorar cada día. Te deseo lo mejor. Ya llegamos, vamos a darle a tope, a ver cómo está el gimnasio. Y como siempre digo, siempre positivo, nunca negativo, un día a la vez, nunca te quites. Nos vemos.
Volvimos, terminamos. Vamos para casita. Hacer las cosas que me faltan de hacer. El gimnasio estuvo hoy bien vacío. Tranquilito. Espero que ustedes hayan podido hacer ejercicio y, o hacer las cosas que les tocaban el día de hoy. Y que todo salga bien, que haya todo salido bien. Y nada. Te voy a dar un pensamiento, otro pensamiento más al final del video. Espero que les guste. Y como siempre digo, siempre positivo, nunca negativo. Un día a la vez. Positivo, focus. Voy a ti. Y gracias por estar ahí. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Éxito. Nunca te quites.